Estamos de vuelta en Suelta la Sopa y siempre vemos a las famosas rodeadas de glamour y belleza, pero también tienen un lado que no siempre apreciamos. Estuvimos con Geraldine Bazán, Maritza Rodríguez y Scarlett Ortiz en las grabaciones de un programa de televisión que ayuda a los más necesitados. Con lágrimas en los ojos nos contaron sus experiencias, así que vamos a ver nuestro plato fuerte del día. Cuando yo la toqué y le agarré su mano, ella me apretó fuerte y le dije, wow, eres fuerte y aprieta fuerte. Es como un, qué bueno que me agarres, ¿sabes? Y su gestual del rostro. Scarlett rompió en llanto. A la actriz se le ha destrozado el corazón después de vivir en carne y hueso la aventura de dar una mano a personas que viven en la desesperanza por enfermedades, ausencia de recursos y falta de amor. En ese momento lo único que yo puedo dar es un mínimo de cariño. ¿Cómo se los voy a negar? Lo único que puedo hacer es tocarlas para decirles que hay alguien que, aparte de su hija o de su yerno, pues hay alguien que les da un cariñito. Y ha sido gracias a un show de televisión llamado Brilla por Ti, transmitido por una cadena latinoamericana donde el equipo de producción y las artistas invitadas van de casa en casa para ofrecer ayuda a las familias desfavorecidas. Me encanta tu anillo. Mira, yo te voy a regalar una pulsera a ti. Esta es muy especial. Está bendecida. Sí, te la voy a poner. Gracias. Muchas veces pensamos que lo que podemos hacer no es suficiente. Si podemos tender la mano, ya estaremos haciendo algo. Estaremos haciendo una diferencia. Visitaron casas, hospitales. Abrazaron niños y jóvenes con enfermedades irreversibles. Alguien preguntó, ¿qué es lo que le hace falta a ese niño? Y la mujer respondió, amor. Lo que él necesita es amor, nada más. Cada una ha aportado su granito de arena en este proyecto humanitario. Con lágrimas en los ojos y sin ocultar su admiración por este proyecto, la actriz Maritza Rodríguez le dedicó al conductor y guía del programa de televisión estas palabras de agradecimiento. Quería darle las gracias como en representación de todo lo que he visto. Es que es... me sensibiliza muchísimo a alguien que de verdad quiera dar, pero es sin ninguna agenda detrás. Eso es lo más maravilloso y admirable que uno puede recibir de una persona. Yo me siento, wow, increíble por estar en esta vida haciendo parte de su idea, parte de todo este movimiento que está haciendo. Qué bueno que nos encontramos en esta vida. Bueno, este tipo de oportunidades a veces es lo que le da sentido al trabajo que uno tiene, ¿no? Sí, y yo quiero hablar en primera persona. Yo creo que todos los que estamos sentados hoy aquí nos sentimos inmensamente orgullosos de formar parte de la familia de High Heel Entertainment, porque es otro éxito de la misma productora que hace Suelta la Sopa para Telemundo. Les cuento que Brilla por Ti tiene 8 semanas de éxito inigualable en Panamá, y el segundo país en donde se va a transmitir es Ecuador. Y quiero decirle que todas esas divas maravillosas que han puesto su corazón, sus 4 días en Panamá, se han quedado con un antes y un después de poder hacer estas historias. Les cuento que una de las que más lloró, que me cuenta Carlos Mesver, amigo y por supuesto personal ejecutivo de nuestra empresa, quien ha puesto el corazón en este proyecto, que es Scarlett, no paraba de llorar, muchachos. Fíjate que yo recuerdo hace algunas semanas, ustedes recordarán que pasamos unas imágenes justamente de Alicia Machado participando en este programa. Ella viajó a Panamá también y ella lloraba y lloraba después de haber visto esto, que es tan conmovedor, y decía, ¿qué puedo hacer para ayudarles, no? Y fíjate que ella se encontró con el caso de un niño que tenía un desorden, porque tenía los músculos muy desarrollados y tenía problemas para moverse, y justamente este niño le dijo, yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe, que Alicia también es devota de la Virgen de Guadalupe. Casualmente el niño le dijo que su mayor sueño era ir a la Basílica de Guadalupe en México. Y hoy en día, Alicia, pasado el tiempo, ya hizo todo para que le sacaran la visa, para que compraran los boletos de avión, y en julio el niño va a visitar junto con su familia a Alicia Machado en México y van a ir a la Basílica de Guadalupe. ¡Qué belleza! ¡Qué padre que en la tele se hagan este tipo de proyectos! Carlos Mesver, estoy muy orgullosa de ti, de High Heels, de Va por Ti, por supuesto. Y qué padre que puedan tener esta oportunidad de Panamá, Ecuador, la gente que lo está viendo, porque tiene altos niveles de audiencia. Me quiero enfocar en un capítulo que fue de Geraldine Bazán. Fíjate que Geraldine venía regresando de Israel y justamente ahí le habían dado
una pulserita que estaba bendecida. Cuando vi a esta nena, no pude evitar, tiene un retraso, que lo tuve desde hace mucho tiempo, no pude evitar darle la pulsera y compartir con ella, compartir con la gente. Erika, que realmente esto, como tú decías, no estar en esta carrera y los lujos, los yates, los hoteles, tal, y realmente ir ahí, donde hay pobreza extrema, ver la realidad de tu gente, del público que es el que nos pone en este lugar, es una manera de decirles a ustedes gracias. Muchas gracias y qué padre que los artistas por medio de este programa tengamos la posibilidad de hacer esta ayuda humanitaria. Este programa además lo que hace es algo que deberíamos hacer todos porque es que nos tenemos que ayudar, somos una misma alma todos los seres humanos y cuando la gente ve estas historias que son muy conmovedoras de repente llama y le soluciona el problema a la persona que está allí, así que es un programa maravilloso y un aplauso para nuestra productora. ¡Sí! ¡Bravo! La sopa, suelta la sopa ya.